desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. En esos días estamos conmemorando el 80 aniversario del bombardeo, de esa barbarie que hizo la aviación Cóndor contra Guernica, contra Bilbao, que plasmó también el gran pintor Picasso. No tanto tiempo atrás, mucho tiempo antes, se celebra también por estos días el 30 aniversario de la creación de la primera asociación en defensa de los transexuales, que se llama y se llamaba Transexualia. Para hablarnos de este evento y de la realidad de este colectivo está con nosotros Sonia Fernández, portavoz de Transexualia. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado, esta es tu casa. ¿Qué celebráis estos días que se inauguró hace 30 años? Pues celebramos la fundación hace 30 años de la que fue la primera asociación española de transexuales en España. ¿Cuál era el objetivo entonces y ahora de Transexualia? Entonces el objetivo inicial era proteger los derechos de las trabajadoras del sexo transexuales y a día de hoy sigue siendo ese uno de los objetivos principales, pero enfocado más a la inserción sociolaboral de cualquier persona transexual. Antes de crearse esta asociación, ¿cuál era la situación de las personas transexuales en este país? Pues era catastrófica. Estábamos perseguidas por las autoridades por el mero hecho de vestir de acuerdo a nuestra identidad y nuestra situación laboral era estar abocadas prácticamente al trabajo sexual o al espectáculo. Después de 30 años, la actividad laboral de las personas transexuales sigue siendo la prostitución. En la mayoría de los casos, por desgracia, sí. Sobre todo en la población transexual inmigrante, sigue siendo en muchos casos el trabajo sexual, debido a que, pese a haberse aprobado la ley de identidad de género en 2007 y ahora hace poco la ley integral trans, pues siguen habiendo muchas personas que no pueden cambiar su documentación, por tanto no pueden acogerse a esa ley. Y es lo que les priva en muchas ocasiones de conseguir contratos de trabajo normalizados. ¿Se ve a muy largo plazo el objetivo de que la persona transexual sea una persona como cualquier otra, donde puede ser abogado, médico, parado, o también dedicarse a la prostitución, que no tiene sí, por qué ser? Como ya te he dicho, a pesar de los avances conseguidos en los últimos años, que nos da una igualdad sobre el papel, nos da una igualdad legal, pero falta mucho trabajo todavía para alcanzar la igualdad real. ¿Por qué es tan poco visible el nombre de Transexualia y todo se engloba dentro de lo que se llama el colectivo LGTBI? Sin embargo, las personas gays tienen sus propias reivindicaciones, las mujeres lesbianas tienen sus propias reivindicaciones, parece ser que es el hermano pequeño o escondido. Sí, digamos que durante cierto tiempo nos vino bien que la T se integrara dentro del colectivo LGB por aquello de hacer piña, pero en los últimos años pues ya se va tomando conciencia de que la T tiene que ir de la mano, pero de forma paralela al movimiento LGB, porque es igual la orientación que la identidad. Ricardo, es tu turno, profesor. Bueno, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Yo es que sigo preguntándome por qué hay tantos problemas en torno a la sexualidad y a la identidad, ¿no? Problemas ya no solo el de cambiarte el DNI, etcétera, etcétera, sino problemas como el tema de los baños, los servicios. ¿Quién puede ir al de chicos? ¿Quién puede ir al de chicas? Es decir, seguimos teniendo una sociedad tan absolutamente segregadora en materia de sexo, sí, que todo es problemático en cuanto que o no eres vulva claramente o no eres pene, tal, se rompe el esquema. Sí, desgraciadamente vivimos en una sociedad binaria y en la mayoría de los casos hay baños separados para los sexos. Cada vez se va viendo un poquito más aseos mixtos, que sería lo ideal que hubiese en todas partes, ¿no? Que cada cual acuda al aseo según se sienta, sin necesidad de tener que reflejar si es el baño de las mujeres o el de los hombres. Así,
cuarto de baño. A mí lo único que me interesa en los baños, la única diferencia es los que están limpios de los que sí. no. Es decir, y en los que están limpios me da igual compartirlos con una, con uno o con varios. O con uno que es una, o con una que se cree uno, o que se siente uno. Es que, en fin, estamos muy... Sí, lo que pasa es que también cambia mucho lo que ocurre dentro de los baños de hombres y mujeres, ¿no? En los baños de hombres parece que estáis castigados contra la pared. Bueno, no, yo tampoco voy a contar intimidades. Yo normalmente me siento, en los públicos no, pero me siento siempre. Entonces, es lo que suele ocurrir en los aseos no, públicos, ¿no? No, me refería a... o sea, yo puedo compartir un baño con un musulmán, un árabe, un japonés, un chino, un norcoreano y un canadiense. Ahora, compartirlo con una mujer o con alguien que se siente mujer o alguien que va vestido de mujer... Parece una cosa sí. que no hemos llegado a eso. O sea, en temas de raza, de religión, parece que se van creando ya ideas comunes. Es decir, esto es una locura. Los árabes, los musulmanes son igual que nosotros y tal. Y sin embargo, en temas, en cuanto que hay sexo, yo no sé si es por la tradición cristiana o judeocristiana, o vaya a saber, o porque el sexo. Es algo sí, más problemático, como diría parece Freud. Que simplemente que no existimos como personas hasta que no tenemos la documentación. Ya. O sea, porque yo, sin haber hecho grandes cambios físicos, no tuve excesivos problemas a la hora de entrar al aseo cuando entraba en algún baño público. Pero sí que ha habido muchos casos de personas que en el periodo de transición con la documentación... Sin cambiar, claro. pues no se les reconocía la identidad. Entonces, si tu DNI no dice quién eres, claro. no puedes entrar a ese claro. baño. Si pone Manolo y sales con bigote, da igual que tú hayas experimentado un cambio, etcétera, que pero, al final pero lo parece que la, es el papel. Parece que la sociedad necesita que enseñes el papel. Ya. Raro es que no tengas que enseñar el DNI a la hora de... Oye, que voy al baño, ¿necesitas que te enseñe el DNI? Que te juro que soy mujer, ¿eh? Oye, Sonia, yo quería saber, ahora últimamente se han aprobado cantidad de normas o leyes que protegen vuestros derechos, que os protegen también contra la sociedad intolerante que ejerce violencia contra vosotros. Hoy una persona transexual tiene facilidades reales, objetivas... para, desde el cambio de sexo, tener documentación. ¿Hoy eso es más fácil o, aunque hay una ley, todavía hay muchas pegas? Categóricamente, no. No es nada fácil. Volvemos a lo mismo que la ley de 2007. La última ley integral nos da una igualdad aún mayor que la de 2007, pero es una igualdad solapada por una ley estatal. Aunque la ley integral de la Comunidad de Madrid... saca del proceso a los psicólogos y demás, pero queda solapada por la ley estatal, que sí que mantiene esos requisitos. Entonces, una ley autonómica nunca puede superar a una ley estatal. Sí, además, al final os reconducen, tenéis que acreditar un poco psicológicamente que no estáis enfermos, simplemente que son procesos normales. Y parece un poquito, quiero decir, que hay un montón de ciudadanos que hacen un montón de historias o que tienen una serie de comportamientos y no se les exige esas pruebas. Vamos, hay gente que va a la Seguridad Social a pedir cosas que son más llamativas, que sí que habría que decir, oiga, usted ha pasado antes por un psicólogo o un psiquiatra para esto, que se os somete como a una prueba... Sí, la verdad es que la ley de 2007... Que sí. bastante duro es ya para vosotras afrontar los cambios, quiero decir, que tiene que ser una cosa dura desde el punto de vista personal, como para que además te encuentres con... Obvio, es importante, a ver, a la hora de empezar todo tratamiento, es importante que la persona esté en plenas facultades, porque
Pero como en cualquier otro lado. Como quien es se decir, pone pechos, como quien se quiere alargar el pene, no, como no quien se quiere cambiar... No se trata tanto de diagnosticar qué eres o qué no eres, sino simplemente descartar psicopatologías incompatibles con el hecho de ser transexual. Porque puedes tener una esquizofrenia paranoide y ser transexual, sino que simplemente... Entonces, en ese caso, hay que tratar primero esa esquizofrenia para luego ajustar el tratamiento hormonal. Razonable. ¿Qué ocurre? Que en 2007, cuando se aprobó la ley de identidad de género, se consintió de alguna forma ese diagnóstico de disforia de género porque se trataba de aprobar una ley de mínimos. No se pudo ir más allá de aquello porque el Partido Popular entonces esgrimía el argumento de que, claro, es que como si no teníamos un diagnóstico de disforia de género, que a ver qué iban a hacer los criminales con esta ley, que se iban a aprovechar de la ley de identidad de género para cambiar su documentación y huir de la justicia. Claro, hasta que prescribieran los delitos. Y ese mismo argumento lo esgrimió en la pasada legislatura UPyD cuando negociábamos con ellos las bases de la ley integral trans. Es como criminalizar un colectivo cuando el problema hay que verlo desde el punto de vista de la integración, del reconocimiento de derechos, entiendo yo, y desde la integración social, laboral, la integración social, médica, la normalización y sobre todo la naturalización. Claro. No tanto la normalización, sino la naturalización. Y si desde el punto de vista de las autoridades y de los trámites legales, las exigencias, sigue siendo muy, muy complejo, En la calle, ¿esto cómo se vive? ¿Es cierto, como en parte estamos o tenemos la sensación de que hay un repunte de violencia, pero de violencia de ciudadanos, de cernícalos, obviamente, ¿no? De intolerantes, etcétera, a la antigua usanza, ¿no? Al maricón, y a por él. ¿Es cierto, estáis viviendo este...? Estamos viviendo un repunte bastante alto. Es cierto que mayoritariamente son chicos gays y alguna que otra chica lesbiana. Las personas transexuales ocupan esas noticias en menor medida, pero el mayor repunte que hay es específicamente, mayoritariamente, hacia la población gay. Sobre este mismo tema, yo quería saber, cuando uno se da cuenta que ya es transexual, lo que inicia es, me supongo que se iniciará en edad temprana, sí. ¿Cómo es la integración primero escolar y luego laboral? Laboral me supongo que es más difícil por lo que me has contado, pero ¿cómo es la vida de alguien transexual en el instituto, en la universidad? Depende muy mucho del ambiente en el que crezca la persona, ¿no? No es igual crecer y desarrollarse en un ambiente familiar hostil que cuando se tiene todo el apoyo, ¿no? Estamos ahora con la plena actualidad de los menores trans y tal, donde están respaldados por las madres, los padres, la familia, etcétera. Y 30 años atrás teníamos el caso contrario. O sea, intentabas salir del armario y te arreaban un cachiporrazo en la cabeza. O te llevaban a una escuela militar o te llevaban a trabajar al campo. O a un psiquiatra. Para o claro, a un psiquiatra. A un en mi caso, una ocasión, en uno de los muchos psicólogos que me trataron para curarme, quiso imponerme un electroshock. ¿Un electroshock? A pesar de que ya estaba obsoleto en aquel 20 año. Y 30 hacían lo que también. De pero como la pareja de mi madre por aquel entonces era adinerada, pues consideraba que la mejor opción para quitarme todas las ideas era someterme a un electroshock. Y si eso no funcionaba, entonces una lobotomía, pero primero un electroshock. Por lo que has contado, pero un segundito, es muy importante que el entorno de la familia sea comprensivo. ¿La familia hoy es más comprensiva que cuando se creó transexualidad? Sí, de hecho ha ayudado mucho a eso la lucha de las entidades que protegen a los menores trans, como Crisalis o Fundación Daniela, donde se hace cada vez más visible el apoyo de esas familias, ¿no? ¿Y cómo se entra de forma... integrada en el mundo laboral? ¿Hay ya experiencias de cursos de formación? Sí, gracias al trabajo que se hace desde Transexuales fundamentalmente, pues de forma conjunta con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento,
tratamos de hacer prospección empresarial y mediar con las empresas para que se conciencien a la hora de contratar a una persona transexual o cuando se trata de que la persona transicione en su puesto de trabajo, que no lo pierda. Porque lo que incapacita es la transfobia, no la transexualidad. Si una persona, una mujer transexual, antes de empezar su proceso, es un excelente camarero, un excelente abogado o un taxista, va a seguir siéndolo igual una vez hecha su transición o durante su transición. Entonces es lo que intentamos que la sociedad vea. ¿Cuáles son las reivindicaciones más inmediatas que pensáis que habría que apretar un poco para mejorar la... Fundamentalmente crear políticas activas de empleo y de forma similar a como se ha hecho en Argentina, crear bolsas específicas de empleo protegido para personas trans en un porcentaje reservado para el empleo reservas público, reservas de cuota de empleo público en la administración pública. ¿Y eso pública. Lo hacía alguna administración? Actualmente en España ninguna. O sea, estamos bajo cero. Estamos bajo cero. Desde Transexual estamos luchando día sí, día también para que se pueda llegar a esa cuota o por lo menos facilitar políticas activas de empleo. Desde el año pasado, no, desde el 2015, conseguimos que se nos reservaran dos plazas directas para los talleres remunerados del ayuntamiento, además de los puestos que ya reservan para grupos de riesgo de exclusión social. Porque nos estábamos encontrando que mayoritariamente, pues claro, al ver tanto segmento poblacional en exclusión social, siempre nos quedábamos las últimas y siempre nos quedábamos fuera. Entonces, conseguimos que se nos reserven dos plazas directas a Transexualia en todos los talleres remunerados que saca la Agencia para el Empleo, además de las que puedan haber disponibles luego dentro de riesgo de exclusión social o las plazas ofertadas libremente. ¿Tú crees que es importante o sería importante una mayor visibilidad de estas personas? Por ejemplo, Carla Antonelli es transexual y es diputada socialista en el Parlamento de Madrid. Si hubiese eso mismo en la medicina, en la pedagogía, en la universidad, sí, ¿ayudaría a normalizar? De hecho las hay, lo que pasa es que no se visibilizan de forma tan naturalizada como se ha visibilizado a gays y lesbianas. Carla Antonelli, en concreto, hace unos años protagonizó una serie en Antena 3 donde interpretaba por primera vez a un personaje transexual desde la normalización. Regentaba la cantina próxima a un centro de salud y donde se sabía que era una persona trans, pero no se mencionaba la transexualidad. No ejercía, en esa serie no ejercía de trans. Sí, ejercía de trans, ya, pero que no era su principal no era su principal característica. O sea, se enfocaba la transexualidad desde la normalización. O sea, tanto clientes como los médicos del centro de salud y tal, todos sabían que se trataba de una mujer transexual, pero no se pronunciaba la palabra transexualidad en prácticamente ningún capítulo, ni se hacía referencia a su identidad, excepto en un capítulo que está ingresada en el hospital, o la hija adoptiva que tenía y tal, y dio lugar a una escena que fue recordada, porque hablaban de cómo ella podía tener adoptada a una niña, y fue la niña la que decía que este monstruo es mi madre. O algo así, sí, no, sí, sí. No, que me perdonen los protagonistas de la serie porque sí, han pasado ya unos años y no recuerdo exactamente el texto, ¿no? Pero la idea era en ese sentido de que criticaban al personaje de Carla, de cómo podía adoptar, ser madre adoptiva de una niña ciega. Como queráis, pero esto es mi madre. Y es la niña la que decía en ese momento, llamadla como queráis, pero es mi madre. Claro. Oye, otra cosa que quería saber, ¿cómo hacéis para conectar con las personas que son como tú, pero todavía, no es que estén en el armario todavía, pero que les da corte, no se acercan, o quizás no saben qué hacer? Uno tiene esa sensación de que se siente así, pero quizás no sabe ni que existe transexualia. ¿Cómo hacéis para conectar con estos colectivos?
Pues a través de las redes sociales y del boca a boca y creando sinergias con otras entidades LGTB, pues intentamos que acudan a los grupos de apoyo, que son grupos de apoyo terapéutico que llevamos a cabo quincenalmente, donde más que un grupo de terapia como tal en sí, es más un grupo de autoapoyo, ¿no? Donde contamos con la supervisión de una psicóloga, pero siempre desde el acompañamiento y no desde la tutela. Tienes que dejarnos la dirección de este lugar, si tenéis página web, para indicarlo luego en el programa, poner los datos. Me ha llamado mucho la atención la vinculación histórica y quería preguntarte si sigue y en qué porcentaje en la actualidad la vinculación histórica al trabajo del sexo. Yo creo que la sociedad os abocaba a lo más oscuro, a las últimas filas de los cines, a ese tipo de espectáculos que hemos visto en las Ramblas de Barcelona, en el País Vasco, Bilbao y tal. Hoy en día... Hoy en día ya no nos dedicamos tanto a proteger a las trabajadoras del sexo, entre otras cosas, porque ya hay entidades que trabajan explícitamente con Sí, ese, en ese Italia. segmento, como Etaira, como Imagina Más, Fundación Triángulo. Transexualia sigue de cerca a estas personas, pero más desde la prevención de cara a enfermedades de transmisión sexual que de proteger sus derechos como tales, porque ya es un colectivo a expensas de que Con unas sean circunstancias. transexuales o bisexuales o con unas características y unas circunstancias específicas. Trabajamos con las trabajadoras del sexo que quieran dejar el trabajo sexual e incorporarse a la vida laboral. Las Sí. ayudamos a redactar los currículums, a cómo desarrollar una entrevista de trabajo, etcétera, etcétera. Les damos las herramientas para que poco a poco. Yo creo que la aparición, lo que ha supuesto un cambio radical en los últimos años, aparte de los cambios legislativos, es la aparición de este fenómeno en la infancia. Igual que históricamente vosotras erais vistas como estos maricones, esto tal, muy despectivamente, claro, cuando esto se manifiesta en niños y en su edad más tierna, pues a ver quién se atreve a decir lo de este niño es de maricones o es de loco. Los procesos parece que son distintos, De que nos alguna hay más forma, empatía, ¿no? sí, de alguna forma esa cada vez mayor visibilidad de jóvenes trans está ayudando también a las generaciones anteriores, porque se genera una empatía mayor hacia el Ojalá colectivo. hubierais tenido vosotros el reconocimiento y el cariño que Ojalá, tienen los chavalines y chavalinas que porque están ahora con estos tránsitos, ¿eh? estos días atrás, con la historia del autobús de Hazte Oír y tal, la sociedad se ha volcado con los menores trans Claro. y no hace tanto tiempo, hace unos 3 años aproximadamente, salvando las distancias, yo junto a 24 personas más nos veíamos implicadas en un escándalo también de filtración de datos de La Paz, Fíjate. donde una página web de estas de ultraderecha y tal filtraba, queriendo criticar la gestión de Esperanza Aguirre, publicaba datos con nombres y datos de operaciones de personas que habíamos sido intervenidas en La Paz. El tema se llevó a la Asamblea de Madrid, lo defendió Carla, y entonces, pues como éramos personas adultas, yo me quedé sola denunciando. Claro. Iban a denunciar los grandes colectivos conmigo, Kogan, FelGTB y Triángulo, y cuando yo fui al juzgado a denunciar, esperaron a decir, vamos a esperar a ver qué le dicen a Sonia. Si la denuncia va por lo penal, vamos con ella. Si no, nos quedamos a ver qué pasa. ¿Y qué hizo la Sonia? A denunciar. Y como fui yo sola la que denunció, pues no tuvo mayor trascendencia porque no fue a más. Ni se volcó la sociedad ni nada. Si hubiesen sido menores los que se hubiesen visto involucrados entonces, seguramente sí que se habrían volcado todos los colectivos. Probablemente.
Pero bueno, Bueno, pues en todo caso, Sonia, seguiremos contando con vosotras para que nos sigáis ilustrando, porque hemos tratado de contar un poco la historia y cuál es la problemática, pero el tema es mucho más complejo, Por supuesto. incluso hasta en las definiciones, porque hay veces que nos perdemos y todos los temas legales, etcétera, con lo cual contaremos. Hoy era una ocasión para celebrar vuestro aniversario y presentar vuestra asociación, pero contamos con vosotras en adelante para seguir profundizando, normalizando y haciendo esto cada vez más, en fin, que se os reconozcan los derechos, que es de lo que se trata. Pues cuando Aparte de quereros cada vez más y de queráis. tener más cariño, pero hace falta trabajo también. Sí, sí, Aparte de sí, cariño, sí. hace falta trabajo. Sí. Bueno, pues con esto terminamos. Despedimos a nuestra invitada, ya nos dejará la información y os la pondremos por si tenéis interés alguno. Y nos despedimos hasta el próximo día, no sin dejar de recomendaros que vayáis a ver, porque está aquí cerquita, en el Reina Sofía, el cuadro de Picasso, el Guernica. Siempre es una buena ocasión para reflexionar sobre esa memoria histórica que quieren, sobre la que quieren echar tierra para ocultarla. Hasta el próximo día.